Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandra Vera, soy arquitecta y represento a Novidesa como jefe comercial. Es buenísimo el poder estar aquí en estas pláticas con Unadi, donde el día de hoy hablaremos sobre un tema súper importante que es el ahorro energético y la normativa que se debe cumplir en el sistema de construcción de Novidesa. Así como también poder ofrecerles a nuestros clientes la mejor opción y calidad. Pero bueno, me gustaría compartirles la presentación y tener un mejor enfoque. Bueno, pues vamos a arrancar con la primera diapositiva, donde nos habla que en México las edificaciones son responsables del 17% del consumo total de energía, el 5% del consumo total de agua, el 25% del consumo total de electricidad, el 20% de las emisiones de dióxido de carbono y el 20% de desechos generados. En el sector residencial representa el 23% del consumo de electricidad. Como podemos ver aquí en la gráfica, un 63% lo abarca el industrial, 23% residencial, 6% comercial, 4% público y 4% agropecuario. El consumo por habitante en México es de 1.493 kilovatios por hora, que es el consumo de energía. Esto es por año, que resulta menor a la quinta parte del consumo de los países más desarrollados. En México, el 45% de los usuarios de electricidad son residenciales. Aquí nos vamos a enfocar mucho en zonas de clima cálido. ¿Por qué? Porque representa un 72%. El 72% equivale al aire acondicionado con un 70%, a refrigerador 13%, 12% iluminación y 5% otros que son aparatos electrodomésticos. La mayor parte de calor o frío se pierde o gana principalmente por las fachadas y techos, y es aquí donde nosotros como Novidesa participamos perfectamente para ofrecerte los mejores materiales, ya que podemos ver que hay un 35% a través de muros o paredes, 15% de suelo, 25% a través de ventanas y puertas y un 25% a través del tejado. Aquí debemos de considerar un buen aislante térmico. ¿Qué es un aislante térmico? Un aislante térmico es un material que se caracteriza por su alta resistencia térmica y donde establece una barrera al paso del calor. Bueno, dentro de los principales tipos de materiales aislantes que ya tendremos como temas más especiales, donde les diremos las ventajas y los beneficios que nosotros tenemos como Novidesa, existen las fibras minerales, el poliestireno expandido, poliuretano, concreto celular, las mezclas de perlita mineral y los paneles de fibra de madera. Aquí ya pasamos al tema de normativa. Creo que a todos nos queda como muy claro, tenemos muy en mente estas nomenclaturas, pero realmente sabemos qué es o sabemos para qué sirve en el tema de construcción, en qué nos ayudan. Vamos a empezar hablando de qué es una norma. Una norma es un documento avalado y aprobado por un organismo acreditado que establece reglas. Creo que todos siempre tenemos muy en cuenta que debemos de seguir cierto tipo de reglas y lineamientos, pues en construcción igual. Son guías y características para obtener un buen resultado con objetivo de alcanzar un funcionamiento óptimo. Dentro de estas normas tenemos la NOM. ¿Qué es la NOM? La NOM es una norma oficial mexicana, es una regulación técnica que contiene información, requisitos, especificaciones, procedimientos de un producto, procesos, instalación de servicio relacionados con la salud y la protección al consumidor. Esta es una norma obligatoria. También tenemos la NMX, que es una norma mexicana. Esta no es obligatoria y está enfocada a la calidad de productos, procesos, sistemas y servicios, y es una norma de calidad voluntaria. De aquí también tenemos el 11. El 11 evalúa, dictamina,
certifica la conformidad de productos, procesos, sistemas de gestión de la calidad y servicios relacionados con la NOM y la NMX de la construcción y la edificación. Dichos certificados cuentan con una cobertura a nivel nacional. Aquí, bueno, con los materiales de Novidesa, nosotros debemos cumplir normativas. Aquí nos enfocamos mucho en la NOM 018. ¿Pero qué es la NOM 018? La NOM 018 es una norma oficial mexicana, por lo que es obligatoria. El sí o sí, nosotros debemos de cumplir con esta norma. ¿De qué nos habla esta norma? Nos habla de aislantes térmicos para edificaciones, características, límites y métodos de prueba. El objetivo de la NOM 018 es establecer las características y métodos de prueba que deben cumplir los materiales, productos, componentes y elementos termoaislantes para techos, plafones y muros de las edificaciones. Dentro del certificado, nosotros debemos de revisar lo que nos va a certificar el producto. Nosotros debemos de revisar el producto, la densidad aparente, la conductividad térmica, la permeabilidad del vapor de agua, la absorción de humedad, la absorción de agua y la norma de referencia. Aquí en Novidesa somos súper claros en lo que nosotros proponemos y lo que nosotros certificamos, porque de repente puede llegar algún tipo de empresa donde te ofrecen a lo mejor en sus láminas algún tipo de certificado, pero que no se cumplen. Y hoy por hoy, todas las constructoras, desarrolladoras, arquitectos están preocupados por cumplir toda la normatividad y toda la certificación. Entonces sí debemos de ser muy claros y revisar que la empresa lo que nos está ofreciendo. Y en este caso, Novidesa cuenta al 100% con este tipo de certificaciones y normativas. Dentro de los parámetros que se ofrece, nos habla de la densidad aparente. ¿Qué es la densidad aparente? Como lo dice la diapositiva, relación entre una masa y el volumen de una sustancia, o entre la masa de una sustancia y la masa de un volumen igual de otra sustancia, tomada como patrón. Habla también de la conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción del calor. Hay unos términos que parecen muy semejantes, pero son completamente diferentes, que es la absorción de humedad, que es un compuesto en fase líquido o gaseosa, entra en contacto con un sólido absorbente y se adhiere en la superficie del mismo. Como aquí podemos ver en la diapositiva, todo queda en la superficie, no entra hacia el núcleo. La absorción de humedad es la difusión de masa en el que uno o más componentes de una mezcla gaseosa se disuelven en el líquido, que también lo podemos aquí ver muy claro, ya penetra directamente al núcleo. Dentro de los términos también está la permeabilidad de vapor de agua, que es la velocidad de transmisión de vapor de agua que atraviesa una superficie determinada de un material en un tiempo determinado. Novidesa ofrece y cumple con una amplia gama de materiales derivados a distintas funciones para tener una construcción óptima. Nosotros contamos con un departamento técnico donde al momento que tú ingresas tu proyecto, nosotros te decimos exactamente qué debe de cumplir y qué debe de llevar para hacer la mejor construcción. Dentro de los materiales que nosotros manejamos, lo diferenciamos como panelaicos, que son para paneles de fachadas y muros, el panel de entrepiso macros y el panel para cimbra aislante Holm. Les hacía mención sobre que debemos de cumplir 100% las características, los dictámenes de las certificaciones. Debemos de revisar exactamente qué va a llevar nuestra construcción, platicar con nuestros clientes de cómo vamos a cumplir estas normativas y sobre todo que somos una empresa 100% garantizada y que cumple al 100% con todo lo que debe de llevar tu proyecto. Aquí yo les pongo un proyecto donde también les mencionaba que contamos con un excelente departamento técnico donde evaluamos el proyecto, donde revisamos qué materiales deben de llevar,
qué materiales nos van a servir y qué características deben de cumplir de acuerdo a la zona. Aquí, bueno, yo pongo las fotografías del Poder Legislativo de Mérida, Yucatán, donde nosotros hicimos todo el proyecto con los materiales de Novibesa. Este recinto del Poder Legislativo tiene una carta que es de eficiencia energética, donde nos marca el ahorro de energía, donde nosotros podemos ver que cumplimos al 100% con las características y adecuaciones que nos pidió el proyecto. Entonces, nosotros contamos no solo con este proyecto, sino con muchísimos proyectos donde enfocado a lo que tú estás especificando, lo que tú quieres cubrir, nosotros perfectamente te lo podemos evaluar y te podemos apoyar con los materiales de Novibesa. Bueno, aquí ya está un ejemplo muy claro, ya completamente construido. Dicen que el amor nace de la vista. Pues realmente todos los proyectos que tenemos en Novibesa son extraordinarios y los materiales que ofrecemos son los mejores. La verdad es que yo los invito a adquirir productos de alta calidad, que sean confortables, seguros y que realmente en Novibesa no tenemos ninguna competencia porque somos la mejor opción. Y bueno, al mismo tiempo, invitarlos a que sigan nuestras redes, que sigan la página de Novibesa, donde nosotros vamos a tener más pláticas, vamos a platicar de todos los temas súper importantes que son con el tema de la construcción, donde nos vamos a enfocar en proyectos y en garantías que nos van a ayudar a tener una mejor construcción, unas mejores edificaciones con los mejores materiales de Novibesa.